¿Ya? Sí. Ya. They need to open that. Oh my god, I can see my baby Molly. She's so scared. Oh, mi bebita hermosa está aquí, Molly. Pero creo que no me puede ver. Wait, Molly, we're going to get you. We're very friendly. Ahí está Molly y creo que no me puede ver todavía. Mejor, no quiero que se asuste. Aunque está mirando para acá. Ay, Dios mío, mi hijita. She's checking. Is she? Oh my god, the thing is how I'm gonna hold this. Oh my god, he's gonna bring the things here. She's very scared. Molly, espera, Molly, espera. Gracias. ¿Se abría? ¿No tienes algo que abrirlo? Voy a buscarlo. Por favor. Molly. Ya, hijita, ya. Ya, bebita, ya, ya, ya. Ven, ven conmigo. Oh, pero no. ¿La escriba de firma ahí? Sí. Espérate, hijita. Espérate, hijita, espérate. Ya, ya, ya. Ya, hijita, ya. Espera, espera, bebita, espérate. Espera, hijita hermosa. Ya, mi amor, ya. Espérate que van a traer para abrir esto, ¿ya? Espera, hijita, espera. Oh my god. Se está asustando demasiado. Y mi hermosa Molly ya se encuentra conmigo aquí en Miami Spring. Nos estamos quedando en... Molly, ven, nos estamos quedando en este hotel aquí, pero estamos por la parte de atrás, donde está todo el parking. Así que Molly puede caminar, oler por todos lados. Estoy esperando que esta niña orine porque acaba de tomar agüita. Y no quiero que vaya a hacer sus cosas en la habitación, pero nada, está que huele y huele nada más. Pero estoy demasiado contenta, Molly. Estoy súper contenta de que Molly se encuentre aquí. No puedo creer que Molly esté acá conmigo. La verdad que no lo puedo. O sea, la veo y no puedo creer que Molly haya volado más de 6 horas en un avión de Perú hasta Florida. En verdad valió la pena cada dólar que gastamos para que nuestra bebita hermosa Molly venga aquí a Florida. Está súper contenta. Estaba bien asustada. Ya les habré subido unos clips sobre eso. Y ella han podido ver cómo estaba molida, asustada. Pero ahora se encuentra bien, está oliendo, está conociendo todo. Y ya en unos días nos estaremos yendo todos juntos a nuestra casa. Y Molly tendrá más lugares que oler. Y espero que no sea loca con las ardillas, con los conejos. Molly, 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 Molly. Ay. Ya. Ay, no, ay, no, ay, no. Acá, lejos no. Me encanta ese lugar, todo tranquilo. Y Molly puede caminar y caminar, correr, correr. Genial. Chicos, ¿cómo están? Hoy día, efectivamente, como dice mi esposo, es 11 de marzo, lunes, y nos estamos dirigiendo ya a nuestra casa con Molly, que es la estrella del día de hoy. Molly, como ustedes habrán visto, y ya, bueno, en el video que les estaré haciendo sobre este tema, les habré explicado cómo fue todo el proceso para que Molly venga aquí a los Estados Unidos. Finalmente, ella está aquí. Hemos estado días en el hotel de donde nos estamos yendo en este momento. Como verán, tenemos todas nuestras cosas aquí en la parte de atrás porque estamos en la camioneta. En la parte de atrás tenemos las maletas,
tenemos el kennel de Molly, donde ella vino. Así que esta será una nueva experiencia para Molly, conocer su casa, oler todos los rincones de la casa. Ella va a sentir nuestros olores, así que creo que se va a sentir como que a gusto rápido. Ahorita está media, ha tomado agua, hace un ratito hizo sus necesidades, así que, pero está así jadeando, creo que porque está emocionada. Hace un momento intenté darle agua, pero no quiso. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a pasar primero al tío Bob de mi esposo y otra parada más, creo, y luego nos vamos directo a la casa. Más o menos de aquí, de Miami Springs a la casa, es algo de 2 horas. Un poquito menos si no hay tráfico, y si hay tráfico un poco más, pero es un promedio más o menos de 2 horas. Así que vamos a estar con Molly aquí adelante. Miren qué hermosa está, de verdad que es muy muy lindo poder tenerla aquí en Estados Unidos. Por fin estoy como de ya con mi familia completa, con mi esposo y con Molly. Estamos yendo despacio. Recuerden que, como ya les indiqué en historias anteriores, mi hijo tuvo una operación reciente, así que hemos estado allí con varias cositas, pero ya estamos listos para ir a la casa. Estos 2 días anteriores que hemos estado haciendo papeleos, hemos estado haciendo cositas, Molly ha estado viajando en la parte de acá atrás, pero por algún motivo le gusta sentarse en esa zona. Así todo su cuerpecito entra acá, se sienta y está así con la carilla totalmente de frente. Tomé una foto que ya ustedes deben haber visto en redes, donde estamos los tres y Molly está así directamente mirando a la cámara. Pero ahora le he colocado aquí delante mío porque no hay espacio. Como vamos a estar en el Expressway, que es como una avenida principal, como una vía expresa así tipo en Lima, pues si Molly se queda aquí, en algún momento se mueve algo, pues puedes distraer a mi esposo. Y como él está un poco todavía por la operación, pues puede ser un accidente. Así que dijimos, no, que se quede aquí conmigo, acá nomás adelante. Está como que medio cuerpo aquí y el resto de su cuerpo está así echado en el mío. Si ella quiere, ya luego le echaré en la parte de aquí abajo. No quiere estar aquí, así que está mitad de cuerpo allí y mitad de cuerpo aquí conmigo. Ha sido bonito y es muy lindo estar. Y no sé cómo ella reaccionará cuando vea la casa y todo. Así que estamos súper contentos, chicos. Finalmente mi Molly está aquí con nosotros. Estoy pensando más adelante también hacer el video del tag de la mascota, ahora que por fin Molly está con nosotros y podrán conocer un poco más de ella. Yo sé que en este video les he estado contando cosas relacionadas a su mudanza, pero hay muchas cosas que contar y Molly tiene una historia bien grande, así que poco a poco se las iré contando. Poco a poco también ya lo verán en las redes de Molly, porque sí, Molly tiene un Instagram pequeño y un Facebook también. Así que es una perrita muy inteligente. Molly es súper despierta, es demasiado, uy, ya se paró, es demasiado expresiva. Así que esta perrita tiene una historia que contar y a través de nosotros se lo haremos saber a ustedes. ¡Au, Molly! Miren cómo está. Okay, ya se sentó completamente en mí. Así que ya está, ahora sí está mirando por la ventana. Tenemos las ventanas cerradas porque estamos con el aire acondicionado, porque está haciendo bastante calor hoy día. Supuestamente seguimos en invierno, right? We're in winter. Estamos en invierno, pero hoy día ha salido un sol súper fuerte. Y así que estamos con las ventanas cerradas, con el aire. Y Molly, pues miren qué hermosa está la Molly. Miren qué hermosa está Molly. Está súper contenta mirando todo. Esta va a ser la mejor experiencia de Molly. Y bueno, esta perrita se merece todo, todo, todo lo que le podamos ofrecer. Esta perrita adoptada, rescatada, una perrita mestiza, mi Molly, ella se merece todo. Ok, acompáñenos entonces en el resto de este viaje y cuando lleguemos a la casa con ella. Has got me so messed up, don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Chicos, ya llegamos por fin a la casa. Aquí está el auto, bueno, la camioneta. Y Molly está a punto de entrar a la casa. Está que huele y huele. Molly, ven.
y Molly va a entrar a la casa por fin. Vamos a ver cómo reacciona Molly. Mira, ¡ah! Molly, mira. Voy a cerrar la olla. ¡Oh! Miren cómo va mi plátano. Oh my god, está gigantesco. Ok, miren a Molly. Molly, que huele todo. Uy, le voy a sacar la cadena. Molly, ven, ven, te quito tu cadenita, bebita. Molly, estamos en casa. Ay, Molly, Molly. Espera, espera. Listo. Molly, estamos en casa. Está que huele todo. Molly. Molly, we're home. Otra cosa que estoy tratando de dar. Estamos tratando de hablarle en inglés a Molly como para que se acostumbren los sonidos. Molly, look, this is your house. Wow, Molly. Molly, esta es tu casa. Mira, esta es tu casa, bebita. This is your new home. Vamos a abrir las persianas. Qué hermoso, ahí viene mi esposo. Molly, mira, esa es tu casa. Ok, que se acostumbra un poquito más Molly y en un rato volvemos a seguir grabando. Y aquí la parte de todas las cosas que hemos comprado, que trajimos del hotel, y las cosas que hemos comprado para llevar, y lo feliz que está Molly. Yes, my love. Molly's.